Ciertos analistas de inteligencia creen que Estados Unidos ya está en guerra con la Unión Soviética. ¿Hay espías soviéticos entre nosotros? 52 americanos han sido tomados como rehenes en la embajada estadounidense de Teherán. Un funcionario de la Casa Blanca afirma que un desastre de la Guerra Fría podría ser inminente. Señor presidente, hay dos nombres vinculados al asunto de los rehenes: Arash Kadibar y Kasim Yavani. Solo debe dar la orden. Es hora de mandar un mensaje. No habrá más rehenes. 1943. Información detallada sobre el proyecto Manhattan fue robada en Los Álamos por el espía ruso conocido como Mason. 1968. Guerra de Vietnam. Perseus hizo que soldados del Hong Kong intentasen robar una bomba nuclear estadounidense de una de nuestras bases. Hace 5 días, en una misión, nos enteramos de que Perseus vuelve a estar en activo y que planea atacar Occidente. Perseus. Los analistas de la CIA lo han considerado la mayor amenaza para el mundo libre. Señor Hudson, estamos al tanto de Perseus y de que es más bien un mito que una realidad. Creo que no es más que el hombre del saco ruso. General Hay, le presento al hombre que le va a responder a eso. El agente especial clandestino de la CIA, Russell Adler. Uno de los pocos que casi consiguen capturar a Perseus. Señor Adler, ¿por qué tomarnos la amenaza de Perseus en serio? No es necesario. Ya, pero morirá mucha gente inocente. ¿Por qué dice eso? Señor, cada intervención de Perseus ha alterado el equilibrio de la Guerra Fría. Después de 13 años, si está activo, es que algo muy grave pasará. Algo que afectará al mundo libre. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, estos son Jason Hudson y Russell. Conozco sus nombres. ¿Quién crees que aprobó su última misión? ¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. ¿Podéis detener a Perseus? Podemos, señor. Ya he enviado la petición para mi equipo. Señor, sus peticiones son muy irregulares, incluso ilegales, si la prensa se entera. ¿De qué coño está hablando? ¿Sabe quiénes somos? Solo hacemos misiones ilegales. Sargento Boots, nuestro trabajo se basa en la negación plausible. Ah, estamos hablando de evitar un ataque contra los hombres y mujeres del mundo libre. Dale a Adler lo que necesite. Caballeros, tenéis una misión importante. Proteger nuestra forma de vida de un gran mal. No hay deber más importante, ni un honor mayor. Aunque pocos conocerán vuestro esfuerzo, yo os aseguro que todo el mundo libre se beneficiará. Sé que no nos fallaréis. Aquí Hudson. ¿Cuándo tendremos una pista sobre Perseus? Están a punto de empezar. Adler está en Berlín Oeste. Llegará pronto al refugio. ¿Confías en él? No es a mí a quien deberías preguntar, Black. ¿Qué hay de su equipo? Es un grupo sólido. Persiguió a Sims, a Azulay e incluso pudo conseguir a Helen Park del MI6. Pronto contarán con Mason y Woods. No estoy tan seguro de Park. Adler y ella se conocen de antes. La quieren el grupo como sea. ¿Bell? No me hagas hablar. Tendremos que estar bien atentos. Muy bien, Bell. Volvamos a Vietnam. Primera aparición de Perseus en nuestro radar. Finales de enero del 68. Estábamos en un destacamento conjunto SOG-CIA, en el 3º Regimiento de Marines, cerca de Danang. El SOG buscaba actividad soviética. Decían que había operativos rusos en activo en la zona. Perseus no tenía presencia conocida en Vietnam. Eso cambió en Danang. De algún modo, Perseus conocía la operación Mandíbula Rota. ¿Mandíbula Rota? Eso sí que se torció. Partimos del campamento Haskins. Nunca olvidaré aquella cloaca. Bien, queremos esos recuerdos. Cada detalle importa. Caras, nombres... Cualquier cosa que nos pueda llevar a Perseus. Es como buscar una aguja en un pajar, en un campo lleno de pajares. Quizá, pero está en algún sitio. Recuerda, teníamos una misión. Sí. ¿Qué tal el ejercicio de recuerdo? Según Adler, está funcionando. Bell recordó encontrar información encriptada en Vietnam y casi ha terminado de decodificarla. ¿Surgió algo útil? Algunos nombres, posibles pistas. Park está intentando atar cabos. No hay mucho tiempo. ¿El equipo está al tanto del contratiempo en Berlín? No, pero si está relacionado con los nombres de Bell, no tardarán en descubrirlo. No lo permitas, Hudson. No cuentes nada más que lo necesario. Eso no es problema para mí. Volkov dirige la mafia rusa que se instaló en Berlín Este con el muro, en el 61. Ese tipo tiene conexiones con cárteles de toda Europa y América. Neutralizarlo dejará tocado a Perseus y también a la mafia global. Es un pez gordo. Y este es el pececillo. Franz Kraus. Uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín Este a través del metro. Una estación fantasma al otro lado del muro ofrece un buen acceso. Desde allí veremos a Kraus entrar en la ciudad. Cuando Volkov dé la cara, lo capturamos o lo matamos. La información de Volkov confirma nuestros temores. Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este. Aún no lo sabemos seguro. Lo tiene, no cabe duda. Hallamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov. Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania. Un SR-71 descubrió esto. Quiero saber qué pasa dentro de ese edificio. Necesitamos a los demás. Boots y Mason se unirán desde Kiev. Bell, tú te infiltrarás con Boots. Mason y yo controlaremos la extracción y Park, las comunicaciones. Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas, así que mucha discreción si tenéis que atacar. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. Sí, enseguida. La bomba era de luz verde y te callaste. ¿Qué más ocultas? ¿Te saco la verdad a hostias? Piénsatelo bien, Boots. Tranquilizaos. Esta bronca no nos ayudará a capturar a Perseus. ¿Por qué no dijiste que la bomba era nuestra? Quería que limpiásemos su mierda. El muy cabrón nos ha mentido. No mentí, solo omití hechos. Es lo que mejor se te da, ¿eh, Hudson? Manipular a la gente. Contarles tu versión de la verdad. La verdad no existe. Solo a quien eliges creer. Adler lo sabe muy bien. ¿Verdad, Russ? La Operación Luz Verde. ¿Qué es? Cuéntanos todo. En el 58, en plena carrera armamentística. Eisenhower creía que si los rojos invadían Europa, no habría respuesta rápida. Así que autorizó la Operación Luz Verde, un programa secreto que situó bombas nucleares en las principales ciudades europeas. La contramedida definitiva ante una invasión. En el 74, las bombas se cambiaron por otras de neutrones, capaces de eliminar a la gente sin dañar las infraestructuras. Miles de muertos. Y nos hablas de infraestructuras. Es muy civilizado. Matamos, pero conservamos los edificios. Solo protegemos nuestro modo de vida. ¿Desde cuándo sabías lo de la bomba? Una bomba de luz verde se desconectó hace 8 semanas. Sospechábamos de Perseus, pero no se confirmó. Hasta que trajisteis esas fotos de Berlín Este. Bien. Hay una bomba nuclear desaparecida. Y cuando Perseus la detone, todos creerán que ha sido de Estados Unidos. No estaríamos así si hubieses hecho tu trabajo. Matar a Perseus en Vietnam. Cuidado, Hudson. La próxima. No detendré a Boots. Hay que saber qué planea hacer Perseus con esa bomba nuclear. Park, ¿algo más en lo que Bell y Woods imprimieron en la base? Hay una mención a una excavación en los montes Urales. Yamantau, nuestro infiltrado en el KGB, ha confirmado una operación activa. Yamantau. Creía que Hudson y Weaver la habían sepultado. Así fue. Perseus quiere rescatar el viejo servidor. Dragovich y Steiner dejarían aquello hasta arriba de mierda. Steiner. Envíame con Boots. Estás demasiado implicado. No podemos cagarla. Tonterías. Sabes que no hay nadie mejor para la misión. La decisión es mía. Quiero a Mason y a Boots. He encontrado el servidor antes que Perseus. Contactaré con nuestro espía del KGB, Belikov. Ofrecerá apoyo logístico. Joder, puede que quiera pilotar el helicóptero. No sé qué busca Perseus en Yamantau, pero lo quiero. Hudson. Analizamos el servidor que Mason y Boots sacaron de Yamantau. ¿Y? Perseus buscaba nombres de agentes durmientes que Dragovich usó en el 68. Danos los nombres. El equipo de Adler los localizará. Perseus los borró. Mierda. Ahora esa información solo se puede encontrar en un sitio. El edificio Lubyanka. ¿Qué? ¿Sede del KGB? ¿Por qué no lo sacó de allí Perseus? No lo sé. Puede que esté operando sin autorización. Avisaré a Adler, pero tendremos que hacer esto bien. Si no, no lo haremos. El edificio Lubyanka, sede del KGB en Moscú. Las fichas de los agentes durmientes están en los archivos, a 30 metros bajo tierra, en un búnker del mando nuclear. El único acceso es este ascensor de alta seguridad. Necesitaremos credenciales, ahí es donde interviene Belikov, nuestro activo. Belikov es nuestra fuente en el KGB desde hace casi una década. Él nos colará. Cumplió con su misión en Yamantau y lo volverá a hacer. Esto es una locura, incluso para él. ¿Estará de acuerdo? Una amenaza nuclear inmediata es más importante que cualquier riesgo. Estará de acuerdo. Sims, llama a Belikov. Estaba esperando tu llamada. Armaron un buen jaleo en Moscú. ¿Mereció la pena? A pesar de todo, Adler consiguió obtener la lista de agentes durmientes. Reconozco que tiene agallas. Bell estuvo bien. Eso parece. Pero creo que ese equipo se está acomodando. Actúan como si supieran a quién se enfrentan. Quizá. Uno de los agentes durmientes está relacionado con la Operación Luz Verde. Theodore Hastings, un ingeniero nuclear de Salt Lake City. ¿Y crees que Hastings es al que va a activar? Exacto. El protocolo de vigilancia está en marcha. Tarde o temprano nos llevará directos hasta Perseus. Hastings se fue de Salt Lake City. Seguimos sus movimientos hasta Cuba. Debemos asumir que la bomba nuclear está allí. Langley cree que Castro podría ayudar a Perseus a colarla en Estados Unidos a cambio de poder ver el dispositivo. Eso no pasará. ¿Cuál es el plan? La última lectura de Hastings lo mostraba 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Perseus utiliza un complejo abandonado para almacenar la bomba. Trabajan clandestinamente, así que habrá seguridad. Vamos a saco. Aterrizamos, cogemos la bomba y salimos en Skyhook. ¿Y si la bomba no está allí? Lo está. Por eso Perseus necesita a Hastings en Cuba para armarla y preparar la detonación. Hudson coordinará la extracción durante nuestro traslado. Si estáis listos, vámonos. En fin, ha sido un puto desastre. Vamos con la información que tenemos, no con la que nos gustaría. Nos la han metido doblada. ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién es la culpa. Solo sé que Perseus no tiene una puta bomba atómica, sino docenas. Morirán millones de personas y culparán a Estados Unidos. Tienes que averiguar desde dónde planea enviar la señal de activación. ¿Y cómo coño haremos eso? Bell sabe dónde está. ¿Bell? Este puto proyecto ha sido un fracaso. No descartes a Adler. Aún tiene ases bajo la manta. Piensa, Bell, Perseus. ¿Recuerdas encontrarte con Perseus cara a cara en Vietnam? Las gráficas se disparan. Tiene el pulso por las nubes. Debes relajarte y concentrarte, Bell. Tu helicóptero se estrelló. Te abriste paso por la jungla por tu cuenta. Encontraste un búnker. ¿Recuerdas el búnker, Bell? Necesitamos saber qué hay dentro de ese búnker. Estoy sorprendido. No pensé que se recuperaría tan rápido. Probamos todo. Los métodos de interrogatorio normales no funcionaron. Quebrar la voluntad del sujeto y borrar su mente es un proceso difícil y doloroso. El precio merece la pena. El programa de control mental de la CIA ha tenido gran éxito con los recuerdos implantados. ¿Quieres que le hable sobre mi etapa en Vietnam? Por último, necesitarás una orden para activar los recuerdos implantados. Tenemos una misión. Debía llegar al búnker soviético. Parece que la programación del sujeto se afianza. Tenemos una misión. Hace años que nos conocemos. Combatimos juntos, sufrimos juntos. Pasamos el infierno de Vietnam juntos. Tenemos una misión. La reprogramación ha finalizado. Necesitamos poner nombre al sujeto. Bell. Perseus. Los analistas de la CIA lo han considerado la mayor amenaza para el mundo libre. Tenéis una misión importante. Proteger nuestra forma de vida de un gran mal. Estados Unidos y sus aliados consumen todo lo que amamos. Dentro de unas horas, Perseus detonará bombas nucleares en las principales ciudades europeas. Haremos lo que haga falta. Nos pasaremos de la raya para que siga en su sitio al día siguiente. Nadie nos llamará héroes ni villanos. No nos conocen. Y yo llevo 13 años persiguiendo a este fantasma. Pero se acabó. Lo consiguieron, señor. Evitaron las detonaciones. Gracias a Dios. Y a la CIA. ¿Cogieron a Perseus? No, señor. Se ignora su paradero. ¿Y la respuesta rusa? Aún nada. Vemos señales de confusión. Es posible que todo fuera una operación rebelde. Quizá Perseus no estaba siguiendo órdenes de Moscú. No puedo creerlo. Después de todo, tenemos algo en común. Son historia. ¿Cuál es vuestra situación ahí? Adelante. Woods, ¿los has encontrado ya? ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! Dame la mano, Bell. Está hecho. Esto es un mensaje para Perseus y para los que lo siguen. No nos quedaremos esperando que las cosas se resuelvan solas. Nos encargaremos de ello. Así se ganan las guerras, Bell. ¿Tienes noticias sobre Kasim Yavani? Sí. Tras capturar a Kasim Yavani, lo convencimos de que le conviene más trabajar para nosotros que en nuestra contra. La muerte de Arash Kadibar allana el camino para que Kasim se haga con el control de su red. Nos aportará más información sobre las actividades soviéticas en Oriente Medio. Y gracias a nuestros recursos, podrá influir en los asuntos de la región durante años. ¿Y sobre Anton Volkov? Desde su captura, Volkov se ha convertido en una importante fuente de información. Tras interrogarlo, el MI6 no tardó en instalar una serie de puestos de escucha en Berlín Este. Ya han interceptado mensajes del KGB dirigidos a activos instalados por toda la ciudad. Estamos perforando el telón de acero. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Pudimos recuperar el cadáver del agente Azulay del complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto personalmente con su familia y su féretro va de camino a Tel Aviv. Ya sabes que Helen Park volvió a Londres. Seguirá recuperándose de sus heridas allí. Una vez repuesta, el MI6 planea asignarle un destacamento dedicado a buscar a Perseus. ¿Y el resto del equipo? Se largaron de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Tardaremos un poco en recuperarnos, pero volveremos al trabajo. Puede que hayamos detenido a Perseus, pero sus traidores siguen entre nosotros gracias a uno de los nuestros. Así es. No conseguimos dar caza a Robert Aldrich y a su red de espías infiltrados. Puede que haya que tomar medidas más extremas, como aumentar la vigilancia local. Algo para lo que no estamos autorizados, claro. Todavía no. ¿Y qué pasa con Europa? Puede que la hayamos salvado de saltar por los aires, pero sigue plagada de agentes de Perseus. De haber tenido más tiempo, podríamos haber sido más exhaustivos. ¿Y Bell? Aire del Ártico. Despeja la mente. Bell, hiciste dos sacrificios admirables para detener a Perseus. Uno sin tu conocimiento. El otro, decisión totalmente tuya. Solo quiero que sepas que esto que ha sucedido entre nosotros fue por el bien de todos. Lo que has hecho es heroico. Y los héroes hacen sacrificios. Cuando te pida uno más, espero que comprendas que no fue personal.